Bueno, primero gracias a todos, todas por venir a la presentación de Minexiología, Reynolds Minexiología. Vamos a hablar un poquito ahora del libro, muy brevemente, después vamos a ver unas fotos o unas imágenes que aparecen en el libro y que los chicos van a comentar. Bueno, en principio, este libro empezó
en el 2019, a fines del 2019, la primera reunión. Fueron más de 2 años y medio de trabajo. Era un libro que no existía, sacando algunas partes, algunos artículos que tiene el libro, algunas reseñas. Después, en general, está armado a partir de charlas y entrevistas que yo tuve con Alan y Roberto, más que nada durante el 2020, y donde ellos me contaron un montón de cosas sobre las giras, sobre los proyectos, anécdotas, su paso por la televisión, bueno, todas las colaboraciones que han hecho con grupos internacionales. Así que, bueno, mucho hay de testimonio en primera persona. Y bueno, después de eso también fue armarlo, editarlo, tratar de darle un sentido. También reunimos mucho material disperso que había. Se hizo una selección de más de 500 fotos, que era solo una parte del archivo Reynolds, de las cuales creo que nos quedamos con unas 300 y pico, que son las que forman parte del libro. Así que bueno, fue un trabajo muy arduo, muy complejo, de una banda muy compleja también, compleja y simple a la vez. O sea, esa es la paradoja Reynolds, por lo menos desde mi punto de vista. Y pasamos, creo, por todas las etapas, de mucha diversión, nos hemos reído mucho, mucho, mucho en los Zooms que hacíamos. Después, bueno, tuve una etapa más ardua, casi al final, donde que todo quede perfecto para mandar a imprimir. Siempre es un momento de tensión mandar a imprimir un libro, y más un libro como este. Así que bueno, por mi parte estoy súper contenta. Para Dobra Robota es un quiebre en la editorial y en el catálogo, por lo importante de la banda y del libro. Así que bueno, de mi parte súper feliz con este resultado. Y bueno, y además, obviamente agradecer a toda la gente, quería agradecer a toda la gente que vivió este proceso, por lo menos de cerca, en mi caso. Y después también a la gente que aportó fotos y datos también para el libro. Y por último, antes de pasar a ver las fotos, quería agradecer a Alan, Roberto, a la familia Tomasina, a sus hermanos, a quien también entrevisté, Juan Mario y Jorgelina, porque bueno, abrieron sus corazones básicamente para contar un montón de cosas que no estaban en ningún lado, y bueno, que ellos tenían ganas de contar. Así que bueno, este es el resultado de este mi libro, Mi Lexiología, que hoy presentamos acá en la Biblioteca Nacional. Bueno, obviamente el agradecimiento a la Biblioteca Nacional, sí, y a bueno, a toda la gente de la técnica que estuvo trabajando desde temprano, y bueno, a todos ustedes que vinieron, a todas y a todos y a todes. Bueno, vamos a ver un poco de estas. Sí, vamos a ver algunas imágenes que aparecen en el libro. Seleccionadas, obviamente, y vamos a hablar un poquito. Ellos van a contar un poco en primera persona un poco el contexto y los años y qué pasaba. A ver, ¿esta cuál es? Esta es Plaza Francia. 94. ¿Qué pasaba en Plaza Francia? ¿Quieres contar vos o me cuento yo? Para que yo estoy muy incómodo. A ver, aquí está Cristian de Garabián, Andrew Ruiz, dos transeúntes. Y bueno, en esta época básicamente lo que hacíamos era irritar al máximo a los oyentes. Tocábamos con unos equipitos chiquititos que se pueden ver ahí en las cinturas, unos marshallitos. Y bueno, era insólito, las reacciones del público realmente eran insólitas. Algunos nos querían pegar, otros nos querían, no sé.
Ostras, lo más divertido creo que fue una vez que vino uno a decir, así que, así se puso medio como para pegarnos, así que son psicodélicos. Así que se hacen los psicodélicos, pero vino con un plan así de pegar. Y después, ¿qué otra anécdota divertida hay de eso? Lo seguían los perros. Ah, también los perros, porque había frecuencias muy agudas donde íbamos caminando y los perros se volvían locos y los empezaban a perseguir tipo Hamelin, una cosa insólita. Y después otra cosa también insólita que aparece en el box set de Minexium and Nations, pero también aparece en el libro, es que un día vino la policía y dijo... Dice, esto es un allanamiento, no pueden tocar más acá, esto es una pésima imagen de la Argentina al mundo. Así que, bueno, se levanta todos acá y si no, vamos todos a la comisaría. Es una pésima imagen, dos veces dice, es una pésima imagen de la Argentina al mundo. Y había un turista... Sí, no sabía que iba a estar su voz iba a estar editada en un box set, claro, en Noruega. Está en un box set que salió en Noruega. Bueno... Y apareció, o sea, fue insólito. Apareció un turista que no hablaba español y entonces el policía le dijo, no filme. Y él siguió filmando porque no entendía español. Entonces agarró ya la cachiporra como para ir a pegarle y supuestamente, bueno, éramos nosotros una pésima imagen de la Argentina al mundo. Bueno, acá Miguel, sí, con 3 o 4 años tenía. 3 años que le habían, bueno, esto está contado en el libro, ahora cuenten un poco más ustedes, pero le habían regalado esta batería de juguete, o sea, muy premonitoria. Y así que... Ya tocaba cuatro estilos distintos, twist, que era twist. Bossa Nova, Madison y Samba, por lo menos dice su batería. Claro. Batería. En mi caso creo que es una de mis fotos favoritas porque es como, sí, qué sé yo, quizás ya existía Reynolds en ese momento. Bueno, Miguel dice que él comenzó la banda a los 3 años. Quizás o sea, fue ese momento. Sí, no habíamos nacido nosotros, así que básicamente Reynolds empezó antes de que nazcamos. Bueno, creo que es verdad. El paso por... Buenas tardes, salud. Cuenten si quieren alguna cuestión. Bueno, ahí está también Fernando Barco y Fernando Perales y obviamente el doctor Sokolinsky en su el David Bowie y Galeno. Y si se fijan bien, ahí está una cajita que tiene un hámster adentro. Flinflina se llamaba. Y bueno, en la primera entrevista con Sokolinsky fue ahí. Sí. Porque en realidad él nos invitó y bueno, no sé, como que ya la primera vez que fuimos quedó como fascinado con la banda y después nos propuso de tocar todos los días en vivo, todos los días, de lunes a viernes en vivo durante un año. Pero la historia de Hapster era que dijimos en vivo que que era nuestro manager, porque nunca nos iba a fallar. Así que bueno, en el Sokolinsky también hay, sí, en el libro, millones de anécdotas, pero bueno, en el libro hay varias. Después esta foto rarísima, creo que era en un encuentro de Boy Scouts, ¿era? Sí, algo así. Un festival Boy Scout donde nos recibieron todas las maestras disfrazadas de abejas. Y ese hombre ahí de verde, no se sabría qué decir. No sé si ven que una de las maestras tiene un notorio parecido con el actor principal de Rocky Horror Picture. Bueno, fue insólito. Fue uno de los tantos festivales insólitos de las maestras abejas. Y está en la contratapa del disco Reinos no Reinos porque está Juan Manuel Acevedo y Miguel Quesada. El señor de verde tranquilamente podría trabajar en Twin Peaks. Sin ninguna duda. Bueno, Mansión O'Hara, era primera gira, ¿no? Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, cuenten ahí qué fueron a hacer ahí en la Mansión O'Hara.
Bueno, esto también fue increíble. O sea, llegamos hacia la combi, que además el que manejaba la combi era inexplicable. Era como si fuese Pánico y Locura en Las Vegas. Que era Matthew de Freedom. Era Matthew. Nunca, yo, al menos con Alan creo que nunca vimos algo igual. Él tenía la técnica de pisar el acelerador y no sé cómo hacía para mantenerlo todo el tiempo así. Máximo. Incluso doblaba en Nueva York, en las avenidas de Nueva York. Yo no sé cómo no nos mataron directamente o no nos matamos. Era insólito. Bueno, y cuando llegamos a Ohio, nos recibió un millonario. Era el hijo de un... El hijo de un magnate allá de Ohio. Y nos invitó a la casa. Y era increíble, porque era una casa tipo Dallas, así como... Todo esto era chico, todo esto era el living, todo este espacio. Y sí, no estaba la familia, así que... No estaba la familia, o sea, hicimos videos ahí, una locura todo. Pero lo que más nos llamó la atención es que en la heladera, que era una heladera como de tres puertas, gigantesca, tenía un póster de Reynolds en el medio. Sí, y al perro le gustó mucho también. Sí, al perro también le gustó, nos hicimos muy amigos del perrito. Esta foto con Turton en... Esto es Massachusetts. Este fue un recital. Contá. Bueno, es el recital en East Hampton, en Flywheel. Y ese es como el backstage de ahí, que vino Tarzan con una bolsa de discos. Y intentamos cambiar y le dimos algo, pero bueno, muchos ya los tenía, así que no aceptó. Sí, no, dijo, gracias, pero los tengo todos. Fui solito eso. Pero también lo que nos llamó la atención es que cuando estábamos tocando, no sabíamos que estaba él. Y era como, suponete, estar acá tocando. Y yo de golpe miro así. Y estaba Tarzan Moore así. Con los ojos cerrados. Así. Yo no podía creer. Decía, ¿qué hace Tarzan Moore acá sentado? Y esa gira, bueno, tocamos para Calirtes, que eran unos instrumentos que no se ven ahí, pero son como un arco. Y eso está bastante documentado en el instrumentario. Y le dimos ese cuadro de la zapatilla que no era nuestro. Y después hay una anécdota que me gusta, cuando Thurston vino acá al Parque Rivadavia a buscar los discos de Reynolds. Ah, sí, eso. Es que nosotros, a ver, cuando estaba la época, los Golden Years del Parque Rivadavia, que era una cosa genial. En esa época el Parque Rivadavia era como Google. O sea, era Spotify ahí. O sea, no había otra forma de conocer cosas. Entonces ahí se juntaban todas las tribus de todos los estilos y bueno, era alucinante. Vendían cassettes así con fotocopia color, era alucinante en serio. Ah, bueno, y les decía, ellos decían, ¿por qué no les mandan discos de Reynolds a Sonic Youth? Y nosotros decíamos, no, ellos van a venir acá al parque a comprar. Y pasó. Estamos en Kentucky. Por supuesto, en Kentucky está la central de Kentucky Fried Chicken. Y le voy a contar la historia del señor de acá. Bueno, me hace reír mucho porque ahora me acabo de percatar que tengo una remera de pollos. Porque así grande nunca la vi la foto. Bueno, llegamos a... Era tardísimo, estábamos así, hechos pelota, después del show, y entramos a Kentucky Fried Chicken, y cuando entramos, el que atendía dice, ¡eh, ustedes son famosos! Está drogado, ¿qué dice? Está borracho. No, ustedes son famosos, esperen. Y se fue y trajo el diario de Kentucky. Empezó a abrir las páginas y había una foto nuestra gigante así de una nota, no sé qué, de que tocábamos ahí. Sí. Y dice, les voy a hacer un regalo especial. Y trajo un balde, como si fuese un balde de esos de lavar, gigantesco, como que tenía 53 piezas de pollo frito con barbacoa. Esa fue la ofrenda. Reina. Bueno, esta es una foto inédita que es especial para este día porque, bueno, básicamente es Paulinho Oliveros en este mismo lugar acá, donde estamos. Si ven la pared,
Es acá mismo. O sea, astralmente estuvo acá Pauline tocando. Eso. En 1994, sí, fue su recital y bueno, Pauline para nosotros, bueno, obviamente es una figura importantísima y bueno, que haya estado también en la biblioteca es, bueno, un poco un honor. Además, gracias a Pauline, o sea, lo insólito de Reino es que básicamente el primer show en Estados Unidos, o sea, el debut de Reynolds en Estados Unidos fue en el Lincoln Center. O sea, empezamos en el Lincoln Center. La primera ópera con Pauline, sí. Bueno. Blockhouse. Sí, eso es en un búnker de la Segunda Guerra Mundial en Nantes, que se llama así Blockhouse 50, 13, no me acuerdo el número, pero es Blockhouse. Sí, sí. Y nada. ¿Qué pasaba ahí con el sonido? Era rarísimo, es una pared de concreto de 50 centímetros. Creo que sonaba rarísimo, hacía frío, era un lugar inhóspito. Era increíble. Estaba para una película de terror polaca. Yo tengo dos anécdotas muy cortas de esto que fue muy divertida. Una, vino un francés a filmar, era francés, ¿no? El que filmó, filmó todo el show y después ese show lo metió como show oculto en un DVD de Kraftwerk. O sea, en el menú, de golpe, si vos estabas así desprevenido, te aparecía la cara de Miguel en el menú del DVD de Kraftwerk y te aparecía este de recital. Una cosa sin explicación racional. Está la foto del DVD. Sí, sí, está la foto del DVD. Y después también me acuerdo que yo me puse a acoplar con una pierna ortopédica que había. Había ¿se por ve ahí? Ahí no, o es la otra, la otra foto. Es la otra la foto. Pierna, sí, sí. Ahí está con Paco. Bueno, ahí está Paco, mi hermano, que bueno, ahora no puede estar hoy acá porque está, él vive en el sur, en el Bolsón. Y contá, este es de Fire Music, ¿no? Y eso es de, sí, el Río de Capitán en Tigre, y ahí grabamos Fuego, básicamente, el disco que ahora este año se reeditó en la versión completa, que se llama Fire Music Reload. Pero bueno, era estuvimos bastante tiempo ahí en Río Capitán, un verano, sí. Me acuerdo que fue interesante. Nos damos. No, con Damo. Cuenten si quieren cómo los fueron a buscar al aeropuerto. Sí. Es insólito, bueno. Fuimos a Seis a buscarlo a Damo. Él es muy chiquitito, es como una especie de Yoda de Camboya, no sé, de Vietnam, ¿viste? Es rarísimo. Es chiquitito así. Y fuimos a buscarlo con un Falcon destartalado marrón que tenía vencido los tirantes del asiento. Entonces cuando se sentó Damo, supongamos que esta es la ventanilla, quedaba así. Solo así quedaba, pero a esta altura, ¿eh? Y íbamos así por la 9 de julio en un momento y había unos carteles gigantes que decía Damo Suzuki en Argentina, qué sé yo, Reino Damo Suzuki. Y le dijimos, mira los carteles, Damo. Y mira, ¿quién iba a creer que ahí adentro iba Damo Suzuki con esos carteles? Bueno, fue una visita ilustre. Y hay, bueno, material que nunca se editó de eso, pero en algún momento saldrá. Bueno, ahí vamos a otra dimensión. Esto hay que explicarlo porque es rarísimo. Contalo. Bueno, esto básicamente es una obra, es básicamente una foto de Alejandro Lerner intervenida por Makoto Kawabata en el estudio cuando grabamos con los Acid Mothers. Así que bueno. Es que el estudio era de Alejandro Lerner. Sí, sí. Entonces estaba esta foto y Makoto le hizo esa intervención. Era como un librito de partituras, algo así esto. Qué hermoso. Parece un Jesús. Sí, así que bueno, es una la única colaboración entre Lerner y Japón, probablemente. Bueno, esta es otra de las fotos especiales que mandaron para el disco. Este es sí, para el libro. Para el libro, perdón. Es el primero que sacamos, así que bueno, discos tenemos unos cuantos.
Pero sí, Henry Rollins desde Los Ángeles mandó esta foto con el box set. Así que bueno, un... Además, muy, muy buena onda, se hizo muy fan, hacia Reynolds lo pasó en la radio, y bueno, quedó ya el contacto. Y este es John Leydecker de Negative Land, que también mandó su foto con el Blank Tapes. Hay una sección casi al final que se llama Reynolds y Amigos. Y básicamente son, estas dos últimas fotos son de esa sección. Es una sección donde mucha gente, muchos músicos y gente y amigos de todo el mundo se sacaron alguna foto con algún disco de Reynolds o algo de Reynolds. Remeras. Y remeras. Quiero contar una mini anécdota. Dale. Que en Japón un día se apareció un japonés con una remera de los Ramones, pero... en donde decía Ramones, se pegó una cinta y escribió Reynolds arriba. Está la foto de la remera intervenida en la sección de... Eso nos saca en el 2005, creo, una cosa así. Y vamos con la última foto de la noche. Y esta es una foto inédita que sacó Henrik Malmström para la sesión que hicimos para la tapa de The Wire, pero esta no salió. No, es inédita. Y está Miguel mostrando el Henry Viscardi Achievement Award, que es el premio que recibió este año un poco por su trayectoria de casi 30 años. Que sí, hay también, en realidad, o sea, cada anécdota de Reynolds se puede ramificar en 50 lugares, pero quiero contar solo una cosa de esta que me llamó la atención y fue divertido. Es que uno de los del jurado fue Bob Dole. Que Bob Dole tiene un capítulo en Los Simpsons, que hace extraterrestre, que es como que existió, fue un candidato a presidente de Estados Unidos, Bob Dole. Senador también. Senador y candidato a presidente, que era el rival de Clinton en su momento. Y que aparte está... Ah, y además está mencionado por Lou Reed en un tema que se llama Sex with Your Parents en Set the Toilet Reeling. Sí, no le dice nada muy lindo a Lou. No, lo único que me acuerdo que dice me causa más disgusto que una muñeca de inflable usada, una cosa así dice. Pero bueno, ese fue exactamente ese que denostó Lou. Fue sí, lo odiaba. Lou Reed odiaba a Bob Dole. Pero bueno. Bueno, él fue el que eligió a Miguel para este premio. Así es la vida. Y hablando de Miguel, esta sería la última foto de este lugar. No sé qué pasó ahí. Algunos saben, otros no. Miguel está viviendo en Río Gallegos, por eso no está acá hoy con nosotros. Está viviendo con uno de los hermanos. Así que bueno, pero mandó algo. ¿Mandó algo? Bueno, a ver, vamos a ver lo que logramos que mande, pero lo vamos a ver y ahí lo comentamos. Hola. Este fue el... Eso fue lo que mandó Miguel. Después de... Para, aclaremos. Después de... Pedirle unas, dos semanas para que... Sí, mande durante dos semanas. Bueno, ensayar un saludo a todos los amigos de la Biblioteca Nacional. Sí, sí, sí. Y así un día, dos días. Bueno, ya está el video. Hola. Bueno. Así que eso es un poco lo que les manda Miguel. No, estaba contento también por el libro. Igual, acá, créanme que esto más que un libro es un pájaro, porque no saben las cosas. Ya miren, ya verlo, por ejemplo, a Miguel, esta también es media... Esa es inédita, ¿no? Total. Inédita. Miguel como tipo de vestido de tunecino con un mapa mundi en los brazos. Es muy increíble. Bueno, después... Sí, esta sección que mostraba Roberto era de la infancia, ¿no? Era antes del claro, antes. Sí, sí. Hay una sección también muy linda que cada uno de ellos nos cuenta qué cosas los influenciaron a nivel sonido, películas, de todo. Qué cosas los influenciaron cuando eran chicos que después...
tuvieron relación directa con el sonido Reynolds o con el concepto Reynolds en general. ¿Por qué Reynolds? Porque Reynolds. Claro, básicamente. Y para esa sección hicimos una entrevista con Jorgeline y Juan Mario Tomasín, donde ellos también me contaron un montón de cosas sobre Miguel antes de Reynolds, que son cosas que no se sabían. Es decir, él vivía en Inglaterra. Él vivió en plena época del punk en Inglaterra y su vecino era punk y salía de la casa, se saludaba así. Y decía que lo que le llamaba la atención es que de lunes a viernes estaba de traje y bien peinado. Y sábado a domingo era punk y salía así. Y Miguel así lo saludó. Así que bueno, sí, la vida de Miguel. Eso fue en 79-80, antes de Malvinas. Claro. Sí, en la época del surgimiento del punk en Inglaterra, ahí estaba Miguel. Después ellos vinieron, después volvieron a Buenos Aires y bueno, ya ahí se quedaron instalados en Buenos Aires. Pasó el tiempo. Bueno, Miguel había empezado a estudiar distintos instrumentos hasta que llegó a la batería, no fue el primer instrumento. Sí, en realidad Miguel antes de Reynolds tocaba órgano en una iglesia. Esa no lo saben muchos. De hecho, creo que aparece una foto en el libro o aparece contado. No. Ahí está, bueno, aparece contado, pero... Ay, Miguel. Miguel, nada, es increíble. O sea, tiene millones de aristas. Es bailarín, es dramaturgo, pintor, actor... Cualquier cosa. Estaba poniendo una inmobiliaria. Por eso ahora ahora dice que está haciendo una inmobiliaria y está haciendo los planos también de los contratos y los planos de las casas. Tuvo la época de las fotocopias hace un montón. La época de las fotocopias, sí, una vez no me acuerdo qué reportaje, ¿te acordás que le preguntaron qué era lo que más le importaba en la vida? Y dijo fotocopias. Y ahora una de las últimas también nos dijo esta es insólita. Dijo que quería armar otra nueva banda que se llame Los Beatles. Y le digo, pero Los Beatles ya existen, Miguel. Dice, no. Dice, pero Alan es John Lennon, vos sos John Lennon y yo soy George Harrison. Y no está Ringo, no. Unos nuevos Beatles se arman. Y acordate cuando lo conocimos que no había un nombre. Sí, ya existía el nombre Reynolds, pero teníamos otro proyecto que también está en el libro, el Trío Tom. Cuando le preguntamos el nombre, qué nombre podíamos poner, hizo así como, a ver, ¿para qué pienso? Ya está. Whitney Houston's. Le decimos, ¿pero cómo Whitney Houston's? Sí. Él es Whitney, vos sos Houston. Son las primeras lecciones de Tomasín. Básicamente lo que te hace Miguel es como que te empieza a freír un poco el lado más lógico del cerebro y empieza a activarse otras zonas dormidas. Me parece a mí igual, ¿eh? Bueno, creo que hablamos lo suficiente. Una, agradecer bueno, a todo el mundo. La lista de agradecimientos en realidad debería ser más grande, ya creo que es bastante. Hay muchas hojas. Hay un montón de gente que colaboró y estamos muy contentos de que después de todo este trabajo y en esta situación del país finalmente haya salido el libro. Así que bueno, compartirlo con todos ustedes también es un placer. Bueno, gracias a todos por venir. Quería agradecer nuevamente a Biblioteca Nacional, el espacio este increíble. Obviamente a los Reynolds. Y bueno, también, que no sé si vino o no al final, Germán Suárez, mi diseñador estrella. Y Juan Martés también, mi traductor estrella de Dora. Así que bueno, también ellos participaron del libro en sus saberes, en sus labores. Así que bueno, también gracias a ellos. Y bueno, no sé. Ahora viene una mini perfo. Gracias.